alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos todos a esta celebración de la Santa Misa y estamos reunidos en el nombre del Señor para darle gracias por todo lo que nos concede a diario y porque nos reúne aquí en su presencia para compartir su pan y su palabra. Y en esta misa vamos a rezar por el eterno descanso de Abilio Arcaya Noblecilla, recordando su cumpleaños. Ofrecen su mamá y hermanos, por Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, conmemorando 7 años de su fallecimiento, ofrecen su esposa y sus hijos. Y vamos a iniciar esta celebración diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, nos reconocemos ante Dios que somos frágiles. Como humanos fallamos, pero Dios con su infinita misericordia, Él nos perdona. Por eso, en unos momentos de silencio, pedimos perdón a Dios por nuestras faltas. Y decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Oh Dios, y en este día que estamos celebrando también esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, vamos a cantar el Gloria. Gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya, amén, aleluya, amén.
Oremos. Oh Dios, gloria de los fieles y vida de los justos, los redimidos por la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que acojas con bondad a nuestros hermanos, Abilio Arcaya Noblecilla y Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, para que quien profesaron el misterio de nuestra resurrección merezcan alcanzar los gozos de la eterna bienaventuranza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, tomamos asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada, apacienten el rebaño de Dios que se les ha sido confiado. Velen por él, no forzada sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino por abnegación, no pretendiendo dominar a los que se les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño, y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de la gloria. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder diciendo: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y una copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con cada uno de ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen la gente que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos y hermanos, palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento un momento?
cuando alguien va al templo, pues siempre, digamos, nos encomendamos a Dios quizás para que nos vaya bien en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos. Y también, digamos, Dios ofreció esta gran responsabilidad a Pedro de guiar al pueblo de Dios para que el pueblo le ame y le sirva. Y también, digamos, para a alguien de confianza, para que sepa conducir a este pueblo. Y hoy día también estamos reunidos como familia cristiana, orando por nuestros hermanos Abilio Arcaya y Juan Alcibiades, quien Dios pues los llamó de este mundo a su presencia. Pero nosotros sabemos que el morir no termina aquí, sino que es un pasar de una vida a otra vida, donde Jesús nos dice, donde no habrá llanto, donde no habrá desesperación, y donde todos seremos hermanos, y donde todos nos amaremos los unos a los otros. Y seguramente que nuestros hermanos Abilio Arcaya y Juan Alcibiades no han muerto definitivamente, sino que seguramente vive en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? En el alma y en el corazón. Y es verdad que cuando uno pierde a un ser querido, nos entristece porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero nos debe confortar la promesa de la futura inmortalidad, porque dice en el prefacio, los que terminan no terminan aquí, sino que han pasado a una mejor vida. Nuestros hermanos Abilio y Juan Alcibiades ya están gozando de esta mejor vida. Y Jesús pues nos dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas para cada uno de ustedes, y esa morada pues está reservada para nuestros dos hermanos. A ellos les tocó ir más adelante, y mañana más tarde nos tocará a cada uno de nosotros. Pero Jesús también nos dice, estén preparados para el día y la hora en que yo les llame. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar preparados para ese momento en que Dios nos llame de este mundo. ¿Y cómo es que debemos de estar preparados? Es rezando, encomendándonos a Dios, que Él siempre nos guíe, nos cuide y nos proteja y nos siga animando en nuestro caminar diario para nosotros ser hombres y mujeres de oración entregados al servicio de Dios. San Agustín, él tenía unas frases muy importantes para dirigirse a un ser querido. Él decía que una flor sobre una tumba se marchitaba, que una lágrima sobre una tumba se evaporaba. Pero él decía, una oración dirigida por un ser querido, Dios la acoge. Y Santa Mónica, que fue la madre de San Agustín, ella les dijo a sus hijos, hijos míos, no importa dónde dejen mi cuerpo, con él pueden hacer lo que sea. Solo les pido una cosa, que en el altar del Señor me recuerden en cada momento que ustedes celebren su misa. Y qué bien que ustedes se acuerden de rezar en el altar del Señor por nuestros hermanos Abilio Arcaya y Juan Alcibiades Arcaya. Hay que recordar a nuestros seres queridos, pidiéndole al Señor para que les perdone sus culpas y pecados y que ya les tenga gozando de la patria celestial. Y para que nuestros dos hermanitos que han partido ya a la casa del Padre descansen en la paz, sus familiares, todos los que los hemos conocido, tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir en armonía, porque a veces, digamos, cuando parte un ser querido y si nos deja herencias, nosotros a veces empezamos a pelear, empezamos a discutir. Pero cuando Dios nos llama de este mundo,
no nos llevamos nada. Todo se queda en este mundo. Y a veces nosotros peleamos entre familiares, entre hermanos. Por eso Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y qué grande ha tenido Dios de enviarnos a su Hijo para que muera en una cruz, para que nos rescate de la esclavitud del pecado. Y vamos a pedir pues a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que ella interceda ante su Hijo y perdone sus culpas y pecados a nuestro hermano Abilio Arcaya Noblecilla y Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, y que el Dios ya los tenga gozando de la patria celestial. Y que todo esto sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Rezamos por la Iglesia en el mundo, por la salud del Papa, de los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que el Señor siempre nos siga animando en nuestro caminar diario. Roguemos al Señor. Por todos los miembros de los equipos zonales, por los coordinadores, para que el Señor siempre le siga animando con la fuerza de su espíritu, roguemos al Señor. También por todas las personas que tienen enfermos en los hospitales, en sus hogares, para que el Señor sea su fortaleza y les anime en su caminar diario, roguemos al Señor. Por todas las personas que se encuentran viajando, para pasar un momento con sus familias, para que el Señor siempre los siga conduciendo con bien hacia su destino y tengan un encuentro feliz con sus familias, roguemos al Señor. Por toda la familia de nuestro hermano Abilio y Juan Alcibiades, para que el Señor, que hoy recuerdan su partida, el Señor sea su fortaleza y su consuelo, y les anime en cada momento de sus vidas, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos Abilio Arcaya Noblecilla, recordando su cumpleaños, y también por nuestro hermano Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, conmemorando 7 años de su fallecimiento, para que el Señor les perdone a todos ellos sus culpas y pecados, y que ya les tenga gozando de la patria celestial, roguemos al Señor. Y en unos momentos de silencio presenten al Señor sus peticiones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, estas peticiones que te hemos presentado con fe a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y continuamos con el ofertorio. Señor, en nuestro manjar.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Nuestro bien y de toda santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por el alma de nuestros hermanos Abilio Arcaya Noblecilla y Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo. Haz que, purificados por los auxilios celestiales, vivan por siempre felices en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y sus obispos auxiliares Timoteo y Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Abilio, Arcaya, Noblecilla, Juan Alcibiades, Arcaya, Izquierdo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y nos damos fraternalmente la paz unos a otros. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos tu Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, la razón de nuestro existir, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Eucaristía, misterio de amor.
Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Y vamos a rezar por nuestros hermanos Abilio Arcaya Noblecilla y Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, para que el Señor les perdone a todos ellos sus culpas y pecados. Dale, Señor, el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y también vamos a rezar a nuestra Madre, la Virgen Santísima, para que ella interceda ante su Hijo y perdone sus culpas y pecados a nuestro hermano Abilio Arcaya Noblecilla y Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo. Dale, Señor, el descanso eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y que nuestros hermanos Abilio Arcaya y Juan Alcibiades descansen en la paz del Señor. Oremos. Confortados con los misterios sagrados, te pedimos humildemente que nuestros hermanos Abilio Arcaya Noblecilla, Juan Alcibiades Arcaya Izquierdo, purificados de todos los pecados, merezcan recibir el don eterno de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Que por intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, Dios derrame su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la celebración de esta misa ha terminado. Para seguir viviendo en el amor de Jesucristo, podemos ir en paz. Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes también por su presencia en esta celebración.
y que Dios pues les siga bendiciendo y les siga cuidando. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores.